never do it when it comes to roses, but a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts to the fairer sex. Loves the whole ball of wax. Shadows and phases, romantic rages, compared to a girl the moon pales. Love can be tragic, love can be magic. A single kiss tips the scales. Take hold of her hand and she'll melt like a candle. Feel how her pulse reacts. It's to the fairer sex, love's the whole ball of wax. Muy buenas noches, una edición más de nuestro programa Un Café con Rafael. En esta oportunidad tengo la suerte y el honor de poder compartir una pequeña pero interesante entrevista al chef argentino conocido mundialmente, Francis Malman, que visita nuestra provincia, así que nos dedicó un ratito para poder conocer más sobre él. Y vamos a compartir también cuando él estuvo en el portal final de los Esteros de Liberá en una serie de programas que hizo para el canal Gourmet visitando todos los portales de los Esteros de Liberá, y cierra esta recorrida por el Liberá en la estancia San Juan Poriajú de mi amigo Marcos García Rams. Es una estancia jesuítica y la verdad es que es un programa que lo vamos a ver pegada a la entrevista, que no tiene desperdicio. Él está con nosotros, estamos como siempre en nuestra casa, La Londra. Un agradecimiento especial a Valeria Rolón, a Pini Aquino, que nos permiten grabar este nuestro programa en esta nuestra casa. Así que no se pierda este programa especial compartiendo y charlando con uno de los chefs más importantes que tiene la República Argentina y que ha llevado la cocina argentina a todo el mundo. Enseguida, presentación y arrancamos con la entrevista a Francis Malman. Bienvenido, Francis, a Corrientes. Para nosotros es un lujo poder hacer esta entrevista, así que te agradecemos también tu predisposición. No, estoy encantado de estar acá, feliz de estar en Corrientes otra vez, una provincia mágica. Francis, tengo que recurrir sí o sí a preguntarte cómo nace en vos esta pasión por la cocina y descubrir los sabores y descubrir lo que tiene encerrado cada uno de los ingredientes. ¿Cuándo arranca esto? ¿En tu infancia? Sí, arranca en mi infancia sin darme cuenta que vivíamos en Bariloche, en la Patagonia, y en una casa que estaba regida por el fuego, ¿no? Porque la chimenea, la cocina era leña, el agua caliente era leña, la calefacción era leña. Entonces con mis hermanos el trabajo nuestro era a la mañana, al amanecer, prender los fuegos de toda la casa. Y bueno, uno de niño no se da cuenta, pero eso quedó muy adentro mío. Los fines de semana salíamos mucho a la montaña a caminar y a cocinar. Y después, bueno, fui muy mal estudiante, nunca me gustó la escuela. Y dejé la escuela joven, y a los 18, después de algunos años de vagancia y de viajar por Estados Unidos, decidí abrir un restaurante. Y ahí lentamente empecé paso a paso, primero con recetas familiares, después, bueno, ya cuando me instalé en Francia empecé a trabajar en restaurantes muy buenos y empecé a aprender mucho. Y después me dediqué muchos años a la cocina francesa hasta que un día dije, no, yo no soy francés, es muy lindo, gracias Francia por todo lo que me enseñaste, pero tengo que encontrar un lenguaje propio. Y ahí lentamente empecé a cambiar y a abrazar los fuegos, todas la cocina del gaucho, las cocinas nativas de todo el país, en el norte con las influencias incaicas, la cocina de la Mesopotamia, de las Pampas, de la Patagonia, la de los indios yaguanes. Bueno, en fin, es un país fantástico geográficamente,
y históricamente también con todas las culturas que tuvo nativas. Y todo eso ha dejado rasgos muy interesantes y yo la verdad es que no he inventado nada. Lo único que hice fue abrazar todas esas técnicas y esas culturas y raíces gauchas y nativas y las llevé dentro de mi visión y mis ganas a un tipo de cocina que es la que hago hoy. ¿Tus padres influyeron en eso? Mis padres, bueno, mi madre fue una cocinera no profesional, pero cocinaba en casa mucho, había siempre invitados. Mi padre es un físico matemático. Así que no, mi madre sí. Obviamente yo empecé mi primer restaurante con recetas de ella. Y después empecé a cambiar. Pero en mi casa, bueno, como te digo, mi padre era un científico y mi madre se dedicaba al arte y eso, así que no había nadie de la escuela, digamos, de restaurantes. Sos no solo un chef que decidiste ser argentino, ser de nuestra cocina de los argentinos, sino que aparte sos nómade, no te quedas quieto. No, sí, viajo muchísimo. Mira, ahora hoy empezó una gira de 4 provincias con Patagonia Flooring, que es la empresa de la que soy embajador, que los quiero mucho y vamos por todo el país todo el año y hacemos 4 provincias. El domingo me voy a Hong Kong, hacemos en China 6 eventos, de ahí nos vamos a Los Ángeles, hacemos un evento, a Chicago, volvemos, después me voy a Francia. Estamos en la ruta todo el tiempo, haciendo cosas y bueno, me gusta, es una forma de aprender, de cambiar, de mantenerse jóvenes, qué sé yo, creo que hacer es muy lindo. Hablando de tus viajes, tuviste la oportunidad de conocer los esteros de Liberá, hiciste unos capítulos para el canal Gourmet, que arrancaste en el principio, digamos, de los esteros y terminaste en Loreto, sí, con el amigo Marcos García Rams. Me acuerdo muy bien. De la estancia San Juan por Yejú, que ahora en este programa vamos a compartir parte de la entrevista que hiciste con Marcos. Con Marcos. ¿Qué te dejó el Liberá? El Liberá me dejó mudo de belleza, ¿no? La verdad es que lo que aprendí en Liberá, flotando mi botecito por los humedales y en las distintas estancias que tuve, todos los viajes que hicimos por el agua, muchos de muchas horas. Con tu perra mucho, también. Con mi perra, con mi botecito, con mi carpa. Además, ahí conocí un joven correntino, que lo conocí en Mercedes el día que llegamos, antes de empezar. Y nos acompañó, así le dije, bueno, ¿querés venir? Nos acompañó y hoy en día hace 5 años que trabaja conmigo y... No me digas. Sí, es un gran colaborador. Qué bueno. Mío. Sí, sí. No sabía eso. Sí, sí, él es de Mercedes. Así que bueno, creo que Los Esteros es un lugar pristino, bien cuidado, creo que está muy protegido, tiene una belleza incalculable, ¿no? Es fantástico. Y los productos de la provincia son increíbles, ¿no? Desde los cítricos hasta los pescados, las carnes, los corderos, todo es bueno. ¿Habrás comido el chipá? Sí. ¿Te gusta el chipá? Bueno, Martín me hace chipá y me hace una torta frita correntina que es riquísima. Ah, sí, se la pido a la tarde a veces. ¿Cómo ideas, por ejemplo? Tuve la oportunidad, te comentaba fuera de las cámaras, de conocer tu restaurante en Garzón, en el centro casi, sí, del Uruguay, en un pueblo que quedó como en el tiempo, Garzón. Abandonado, sí. Y decidiste poner ahí un restaurante. ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Apostás al negocio, al dinero, o es una corazonada que tiene Francis? No, es una corazonada. Yo creo que yo tengo restaurantes en ciudades importantes, ¿no? Como en Miami tengo un restaurante, pero después tengo muchos restaurantes en lugares alejados. Me gusta, en Chile estoy en el Valle de Apalta, 100 kilómetros de Santiago. En Francia estoy en un pueblito en Provence que tiene 80 habitantes. En Uruguay estoy en Garzón. En fin, me gustan los lugares retirados porque se crea algo muy lindo con el que te visita. Hay un esfuerzo, como vos, que te perdiste, qué sé yo, bueno, puta, acá estoy, ¿por qué estoy acá? Y ahí se arma algo muy lindo. Así que bueno, es un pueblito rural de Uruguay que lo quiero mucho, hace muchos años, lo conozco hace 40 años, y hace más o menos 14 que me instalé ahí. No, hermoso el restaurante, sí, hermoso. Le quiero contar a la gente que tiene un salón comedor y la cocina está toda vidriada,
Entonces uno desde el comedor puede ver trabajar a los cocineros que están trabajando. ¿Cómo controlas eso, Francis? Todos esos restaurantes y toda tengo tu muy buena gente. Tengo muy buena gente. Tenemos 10 restaurantes en este momento, entre la Argentina, bueno, en todo el mundo, y tengo muy buen personal. Yo viajo, voy a verlos todo el tiempo. Tenés dos hijas, ¿no? Tengo 7 hijos. ¿7 hijos? Perdón. 7 hijos, sí, 7 hijos. Sí. ¿Y te ayudan? No, no, todos hacen otras cosas, por suerte. Cada uno lo sabe. Si pudieras volver a 3 lugares en el pasado, sí. ¿Cuáles elegirías? Siempre a París. Yo siempre digo que París es una novia mía, que yo siempre cortejé y siempre le pedía su amor y todas las noches me decía, bueno, vuelve mañana, hoy no. Y eso me ha tenido siempre muy despierto. Y París, la Patagonia siempre, y Uruguay. Creo que son los lugares que estoy muy afincado, ¿no? Yo no tengo ganas, pero yo viajo por trabajo, pero no viajo. Ya no tengo de viajar a ningún lado por otra razón que no sea trabajo. Cuando tengo tiempo me gusta estar en mis hogares, en Uruguay o en la Patagonia. En esos dos lugares es donde estoy más. Dice que uno siempre vuelve donde es feliz. Sí. O fue feliz. Sí, exacto. Empezaste una movida ahora con la cocina. Estuviste hace poco cocinando en Tierra del Fuego. Sí. Y decidiste no usar más el salmón. El salmonicultura, sí. De las salmoneras. Sí. Hay un daño muy grande que se está haciendo en todo el mundo, no únicamente en Argentina. Bueno, en Argentina no están todavía. La razón por la que fuimos a Ushuaia fue porque se quieren instalar en el canal del Beagle y bueno, el daño que le hacen a las cuencas donde se instalan es irreparable, ¿no? Porque pensá que son piletones del tamaño de una cancha de fútbol por 8 pisos de un edificio de altura con 500.000 de salmones cada uno y bueno, usan muchos antibióticos, agroquímicos, anilinas para darle color. Y todo eso mata la biodiversidad regional de las cuencas. Entonces, en el canal del Beagle están las centollas, están los erizos, están las cholgas, están todos los pescados típicos de las aguas frías. De la zona. Y todo eso se va a ver muy afectado por esta industria, ¿no? Y bueno, y el turismo ni que hablar, ¿no? Porque si vos estás paseando por el canal del Beagle y pasás por estos piletones monstruosos, no es muy lindo. Y además es muy nocivo. ¿Fue una cocina protesta? Fue una cocina protesta. Hicimos un almuerzo sobre el canal del Beagle Pacífico, donde dijimos, bueno, nos gustaría que no se instale esta industria acá por el mal que le va a hacer a la pesca artesanal y a la cuenca y demás. ¿Tu opinión sobre este movimiento vegano que hay hoy en el mundo entero, digamos? Sí. Porque sos de usar carne, pero también usás muchas legumbres. Sí, acabo de hacer un libro vegano que va a salir el año que viene, un homenaje a toda la gente joven que no quiere comer más animales. Yo sigo comiendo carne, mis restaurantes siguen sirviendo carnes y pescados, pero yo creo que, no sé, en 30 años más no vamos a poder casi comer carne o pescado por el daño que estamos haciendo. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar, ser más responsables y bueno, creo que cambiar es muy importante. Para finalizar, Francis, cuando estás solo, sí, o tenés pocos amigos, ¿cuál es tu plato que te gusta prepararte rápido y decir, voy a prepararme un plato y voy a comer, o tengo dos amigos y hago preparo algo? Sí. La verdad, un arroz blanco con cebolla y ajo y alguna hierba y una ensalada de repollo que le hago una salsa muy especial. Me gusta que el arroz esté muy caliente y la ensalada muy fría y me gusta mezclarlo, comerlo junto. Pensá que yo me paso el año en restaurantes, comiendo cosas, y entonces cuando estoy solo quiero comer arroz. Me encanta el arroz, me parece que es muy noble, me parece delicioso. Bueno, ustedes tienen una cuenca de arroz maravilloso, ¿no? Cierto. Acá en Corrientes. Así que bueno, ese es uno de mis platos preferidos. ¿Y para tomar qué tomás? Me gusta mucho el vino tinto. Tinto. Sí, me gusta mucho el vino tinto y como cuando tengo que tomar algo antes de comer, por ejemplo, como un Campari. Me encanta el Campari. Son buenos los aperitivos, ¿no? Son lindos, sí. Francis, sabemos que tenés muchas cosas que hacer. Nosotros queremos agradecerte esta predisposición que tuviste con nosotros para brindarnos esta pequeña entrevista, pero nos sirve para conocerte un poco más.
Y la verdad que es un, vuelvo a decir, un honor que estés acompañándonos en Corrientes. Sos una figura, sos celebrity mundial, y la verdad que siempre sos un tipo sencillo, macanudo, das entrevistas, siempre tenés muy buena onda, así que un agradecimiento de parte de Corrientes. Bueno, gracias. Yo le mando un abrazo grande a toda la provincia, a mi amigo Martín de Mercedes. Tiene una provincia muy, muy linda. Cuidémosla entre todos. Nosotros, a continuación, vamos a ver cuando Francis estuvo en la estancia San Juan Poriajú con del amigo Marcos García Ramos. Ya volvemos. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscribite y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Tiempo de crisis, pero encontramos el camino. Generamos obras de infraestructura sanitaria, construyendo hospitales y centros de salud en toda la provincia. Juntos podemos hacer más. Chaco, Gobierno del Pueblo. Como dije al principio, la entrevista fue breve, pero la verdad intensa en los conceptos que nos transmitió Francis Malman, aquí en La Londra, en la ciudad de Corrientes. Ahora los invito a compartir este capítulo, cierre de su paso por los esteros de Liberá, en la estancia San Juan Poriajú, donde conversa un poco y con Marcos García Ram, y cocina naturalmente, cocina en su bote con su perra, y donde vamos a compartir todo eso enseguida. Gracias por acompañarnos una vez más. Nosotros nos vemos en 7 días con un nuevo programa.
Marcos. Francis, ¿cómo estás? Llegaste por fin. Sí. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Buen viaje? Muy buen viaje. Un día bien otoñal. Bastante invernal, te diría. Está bastante fresco por acá. ¿Sí? Vamos a tener buen tiempo para lo que tengamos que hacer. Así que... Bueno, y estamos en una estancia histórica, ¿no? Cuando llegaste a San Juan Puriajú, que es una de las estancias más antiguas de Corrientes, era una estancia jesuítica, poblada en 1635. Pero se conserva la estancia principal, la casa principal era lo que era la iglesia de los jesuitas. Y eso lo conservamos tal cual, las paredes son originales, obviamente, todo barro, exactamente, y adobe. Los techos son de paja, como verás. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. En tiempo de crisis, pero encontramos el camino. Culminamos la obra de agua más importante del Chaco, porque el bienestar de los chaqueños no es una opción, es nuestro deber. Juntos podemos hacer más. Chaco, gobierno del pueblo. Vamos a ver. San Juan Puriajú, esta antigua estancia jesuítica, es también un tradicional establecimiento ganadero con más de 4.000 cabezas y 500 caballos. Desde que se abrió al público, viajeros de distintas latitudes del mundo la visitan durante todo el año, atraídos por descubrir la gran diversidad de fauna silvestre. ¡Qué bárbaro este árbol! ¿Qué es esto? Esto es un guapoú. Guapoú, esa es la pronunciación correcta. Este es un higuerón, es una higuera salvaje que estrangula a otros árboles. Es una higuera estranguladora. ¿Cuántos años tendrá este? Y este es muy antiguo, va a tener
150 años fácilmente, o 200. La arboleda acá es muy antigua, es plantada por mi bisabuelo, mi tatarabuelo también, pero hay algunos mucho más antiguos que son los que están bordeando la casa. Y esta entonces es la casa de atrás nuestro, es la casa de que era el oratorio. Exactamente, ese era el casco principal de la estancia. Lo que pasa es que estas estancias son grandes, necesitas mucha infraestructura, entonces van siempre teniendo la casa de peones, casa de capataz, galpones, carnicería, usina. Nosotros tenemos luz por generador hasta hace muy poco. Así que se van que todas las generaciones van agregando algo, ¿no es cierto? Qué bueno. Y estamos acá enfrente a los esteros ya, ¿no? El estero empieza acá en el borde de la casa. ¿Podemos ir a verlo? Sí, vamos a verlo. Y esto ya es estero. Y acá estamos, ves esta loma grande. Esta estancia fue edificada casualmente en un lugar alto, predominante, donde vos tenías una enorme extensión alrededor que se podía ver. Y este bajo que viene acá ya es el borde de la cuenca de Libera. Los esteros más grandes y más profundos vienen detrás de una loma que corre acá, que les decimos albardones. Albardones, sí. Los albardones clásicos. Sí. Y ahí tenés una garzamora, salen ciervos de los pantanos acá. Por acá los ves de la casa. Eso de allá es un jabirú, es una cigüeña enorme. Enorme con el cuello colgado. ¿Qué miden? ¿Como un metro de altura? 1.40 m, tenemos jabirú de 1.50 m también. Enormes. Pues está fresco el día, Francis. ¿Qué te parece? ¿Nos tomamos una cañita? Dale, tomamos una caña. Acepto. Te traigo. Esto parece muy apropiado. Pero por supuesto, con esta fresqueta. Ahí está. Una caña livianita esta. Salud. Salud y bienvenido a San Juan. Yo sé que vos te ocupás mucho de rescatar animales heridos, de curarlos, ¿no? ¿Hacen eso? El campo desde siempre fue refugio de vida silvestre, muchos años. Después dejamos. Pero como estamos dentro de la Reserva de Libera y yo estoy muy relacionado con instituciones conservacionistas, siempre tenés acá oportunidad de rescate de animales atropellados en las rutas, de comisos de fauna, con lo cual también he hecho unos cuantos. Claro. Entonces los traes, algunas especies que son de acá de la zona, los traes, las recuperás acá y si es posible los liberamos en los lugares donde fueron capturados o heridos, en el caso de aguaraguazú o ciervos. ¿Y el aguaraguazú se ven muchos? Es muy raro, es un animal raro que tiene un área muy grande de dispersión, ¿viste? Todavía en esta zona tenemos. Si te interesan de fauna, tengo cráneos y algunos cueros y cosas que están acá en el escritorio. Vamos. Marcos García Rams es un hombre enciclopédico. Fiel defensor de las más profundas tradiciones patrias y gauchas, excelente anfitrión para los viajeros de todo el mundo, él es, en sí mismo, toda una atracción turística. Bueno, este es el escritorio de la estancia, acá tenemos papeles, por supuesto que llevas de todo, remedios, los termos de inseminación, y tengo una colección también de cráneos de especies de acá de la zona y de algunos del norte que no son de acá. Y aparte juntás algunos cráneos que son medios récords, por ejemplo tengo unos de yacaré overo, hay de yacaré negro, las dos especies de yacarés. Entonces la gente entiende de qué estás hablando cuando te referís. Son muy distintos, sí. Este es un Woden. ¿Y los felinos? ¿Qué tenés de felinos acá que me interesa mucho? De felinos acá hay varios gatos. Hay gatos de los pojonales, el jaguarundi y el gato montés común. Eso es un cráneo de jaguar. Mirá este cráneo. Este cráneo me lo regaló un gran amigo. Es un jaguar macho. Mirá lo que es el tamaño, porque los gatos tienen cráneos muy pequeños. Ya comparar con un puma, por ejemplo. Ténelo, mirá el peso y la osificación de esto. Y esto es un puma macho, ¿ves? Este es del Parque Nacional Copo, que era un puma grande, un puma de 50 o 60 kilos probablemente. Pero un cráneo mucho más chico. Pero compará las cabezas, mirá lo que es.
Mirá el tamaño de los dientes de este bicho. ¿Y de oso hormiguero? ¿Tenemos algo o no? Mira, oso hormiguero tengo un... de oso melero. Melero. Oso hormiguero en esta zona se extinguió. Creo que tengo un cráneo por acá de oso melero. Es un cráneo finito. Este, mirá. No te dice nada en realidad porque es una cabeza alargada. Perfecto, sí. Y por acá estaban... acá hay una uña, ¿ves? Esto es una especie que ha vuelto en esta zona, lo ves en los montes. Es muy difícil de ver. Es nocturno, un animal más o menos grande así. Creo que son las uñas estas para cavar los termiteros y los abren los nidos de las hormigas. Y ahora se está reintroduciendo en Corrientes, que ya está reintroducido, lo ha hecho la fundación de Tompkins acá, sí, en el campo de al lado, el oso hormiguero grande, que se extinguió de Corrientes hace muy pocos años. Bueno, he traído este botecito y tengo ganas de echarlo al agua por acá, en tu estancia. ¿A dónde te parece que lo puedo poner? La Laguna Santa Rosa, que sale al estero mismo, es una ampliación del estero, te diría. Bueno, perfecto. Bueno, vamos para allá entonces. Ya es la tarde última, después de la lindísima visita que hicimos a la estancia con Marcos esta mañana. Estoy en la Laguna Santa Rosa, en el portal Loreto de los esteros de Iberá. Bueno, voy a intentar subirme al bote sin que me entre agua en la bota, así que lo voy a tener que hacer como una bailarina, muy despacito, sin hacer mucha ola. Pero miren qué tarde tenemos, fantástica. Lunita siempre presente, ¿cómo estás? Asustada estás, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos unas recetas hoy de tabla, plancha, cuchillo. Y básicamente lo que voy a hacer, les voy a presentar acá en este instante, unos lindísimos magré de pato. Lo primero que voy a hacer, la voy a limpiar un poco. Limpiarlo un poco es sacarle un poquito los excesos de grasa que tiene en los bordes. Ese se lo voy a dejar porque me gusta y este también. Pero miren qué bonita es la pechuga. Le voy a hacer antes unos cortecitos. En cuadraditos. Como un quilt escocés. Y eso quedó listo. La manzana. Ahí. Me gusta mucho la mezcla de sabores que tenemos hoy, esa cosa carnosa y grasa del pato mezclada con las manzanas y las papas, unos bastones, me las voy a comer esta noche de postre. Una pera, voy a hacer exactamente lo mismo. Estas son las frutas ricas del otoño ahora, posiblemente cosechadas ambas en el alto valle de Río Negro. Ahí está, las semillas me encantan. Hago lo mismo con la pera. Ahí están las pirañas comiendo. Es increíble, increíble, qué voracidad. Bueno, esto está. ¿Qué voy a hacer ahora? Las voy a poner acá para aderezarlas. Las voy a abrir. Y le voy a dar un contraste de gustos, Sal. Pimienta.
ahora un poquito de aceite de oliva. Hay una calma presagiosa. El aceite de oliva. Ahí está. Le hace un ungüento bien, ¿eh? Esas están listas. Voy en busca de una papa. Esta me gusta. Y a ella, mi niña preferida, solamente les voy a poner sal. Sal para la pechuga. El lugar donde quiero ir es ese. Perfecto. Acá voy a poner ahora mis papas. Así, mis amores, así. Y en esta otra punta voy a poner las peras con las manzanas. Esto no es tanto lo que quiero una cocción, sino más bien como una quemazón, ¿eh? Que se doren con ese azúcar, con la sal. Bueno, voy a sacar estas, ¿eh? Miren toda la grasa que está alargando la pechuga, ¿eh? No hay nada más rica que la papa frita en grasa de pato, ¿eh? Perejil para las peras y las manzanas. Duerme, lo vamos a poner acá y creo que va a llegar el momento de tomarme un vino, ¿eh? Vito blanco hoy para mi pato. Bueno, salud por la fauna de los esteros de Iberá, por toda la gente que nos recibió con tanto cariño, por este sol que se va a dormir. Salud. Y el pato. Voy a dar un poco de vinagre. Estoy haciendo como una miel, es lo que quiero rescatar. Bueno, esto está a su punto, está bien jugoso como a mí me gusta. Como queda, así se sirve el pato, ¿eh? En ese punto, delicioso, tierno. Frutas. Qué bueno.
Voy a dejar que descanse un poquito antes de comerlo. Yo no creo mucho en la armonía, la comprendo, la uso, a veces la acepto, pero no la elijo a la hora de comer. Me gusta cuando como tener contrastes en mi boca, que se peleen un poco y que le den interés a la comida, y el interés en la comida y en el buen vino trae interés a la mesa y trae esa cosa de hablar que es tan linda a la hora que compartimos comida y bebida. Bueno, creo que voy a armar mi carpa para dormir. Es un lugar muy lindo, hay mucha calma. Va a ser una noche fresca, pero antes creo que merece que esto le dé un bocadillo, así de pie. Voy a atracar esta puntita de acá. Se siente el vinagre. La papa como una novia. Y las frutas. El perejil. Una delicia. Bueno, ahora sí llegó la hora del descanso. Fuego prendido, me voy a ahuyentar mosquitos un rato y algún otro bicho. Las velas las dejo prendidas hasta que se apagan. Saco las botas. Lunita, ¿estás lista para entrar en el camarote a dormir? ¿Eh? ¿Luna? ¿Estás lista para irte a dormir? ¿Sí o no? Anochece mi chalupa de carpa roja, velas y fogón. Errante las estrellas y la luna nueva. Las olas golpean con encono mi bote lagunero. Ya cazan los felinos en hurtos nocturnos. Garra y colmillo a la presa desdichada que deja en sorteados alientos su último estertor de pajonal. Mi cama sobre el agua y mi carpa parecen protegerme solo por esta noche de cada leyenda guaraní que habita estos humedales. Conquistados con revés de espada en noches tan inciertas como esta. Ya la soga no es soga y se sumerge río abajo mi botador. Derivo entre sueños por los camalotales en busca de tu voz. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscribite y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla.
difícil invertir en tiempo de crisis, pero encontramos el camino. Entregamos viviendas en toda la provincia, cumpliendo el sueño de miles de chaqueños que accedieron a su casa propia. Juntos podemos hacer más. Chaco, Gobierno del Pueblo. Buddy, a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts to the fairer sex.